buenas tardes a todo el público de Panamericana Televisión en Dilo Fuerte con Lady Guillén. Estamos aquí porque a pedido de los padres nosotros hemos tomado la determinación de que nuestro grupo legal, sólido, monolítico, se encargue de la defensa para lograr dos objetivos. Uno, que es la cárcel, la sanción de prisión para quien hizo esto. Y dos, la inhabilitación en el colegio médico para que no vuelva a operar. Eso es lo que me ha pedido Mariluz, que doctora, me dijo que no vuelva a operar, que no haga más daño a niñas. A mi hija me la quitaron siendo tan joven. Yo no quiero que haya más muertes. Y la doctora te está escuchando, de repente tienes alguna pregunta directamente con ella. Sí, justamente, doctora Rosario Sassieta, gracias por enlazarse con nosotros. Sabemos que desde muy temprano, doctora, ha estado usted muy recargada y enterada a la vez sobre esta audiencia importante donde la familia ahora le tocó realmente dar por segunda vez su declaración. Hemos escuchado también a la otra parte, que es la doctora Bartra, la abogada y tía de Víctor Fong, que también estuvo dentro de esta audiencia y donde se indicaba que no perdamos la paciencia, dice la doctora Bartra, que las investigaciones deben cursar jurídicamente y que dejemos que las investigaciones se den de una manera pulcra, es lo que ha dicho la doctora Bartra. Vamos a escuchar, doctora Sassieta, a la abogada de Víctor Fong, quien ha dado una declaración extensa y a todos nos ha sorprendido cada palabra que pronunciaba al respecto. Adelante, señor director. Doctora, su patrocinador, el doctor Fong va a venir. El doctor va a participar de todas las diligencias a las cuales está convocado. Él, va a venir su hermano también. Él ha expresado, él no está convocado. El hermano en calidad de testigo tampoco. No está convocado. Hay que prohibirle que hable el doctor. Es mi consejo, es mi consejo. ¿Por qué? Porque este es un tema altamente técnico que tiene que ver con las pericias, que va a tener con las patologías que arroje, con los certificados forenses y después con un debate pericial. Es un tema técnico, entonces él no puede salir a hablar de un tema que debe desarrollarse técnicamente y en el lugar que corresponde. A nuestro programa se presentó una chica con documentos, con videos, con pruebas, que también denunciaba el doctor Fong, y obviamente por una mala praxis, por una supuesta mala praxis. ¿Qué podría decir ahí? Porque nosotros nos intentamos comunicar con ustedes. La chica estuvo en el programa con nosotros. Pero sin embargo usted dice que no hay más denuncias. Porque no hay ninguna denuncia más. Pero nosotros como programa le podemos mostrar los videos, las pruebas, tenemos la denuncia. Sí, de alguien que no tiene nombre, que no tiene rostro y que lamentablemente no podría darse el valor de una denuncia porque no sabemos ni siquiera de quién se trata. Alguien que está de espaldas, que no muestra ninguna evidencia, que no tiene nombre, no es una denuncia. Yo estoy hablando de una denuncia que esté siguiendo el curso dentro de los cánones correctos. El que salga alguien en un medio de comunicación no es necesariamente una denuncia, porque es solamente además una parte. Entonces hay que tener en realidad también la responsabilidad, insisto, yo respeto su trabajo y entiendo, sobre todo aquellos que se dedican a cubrir espectáculos, que hay que llevar la noticia porque ese es su trabajo. Sin embargo, en lo que usted específicamente me señala, se trata de alguien sin nombre, sin rostro, sin un caso concreto. Entonces, eso, señor... Doctora Barta, yo le he escrito a usted su celular, usted me ha respondido y usted me ha dicho prácticamente, entiéndeme, por favor, que estamos con el tema de la muñequita, todavía más adelante te voy a atender con ese tema. Tenemos el mensaje que usted me ha respondido directamente. Tenemos las pruebas, los videos donde usted le dice que le va a ofrecer un dinero para que se quede en silencio y que y no ha llegado las... Ahí tenemos el video, todo. Ahora, entienda el punto de ella como mujer, que obviamente se siente mortificada de no poder ser expuesta de esa manera porque tenía un bulto en la espalda. Mostramos los videos nosotros. Nuevamente, yo no puedo responder por algo que usted me pide públicamente si no sé de quién se trata, si no hay nombre, si no hay rostro. Voy a hacer alcanzar los videos y las pruebas. Por favor, pero en todo caso, insisto nuevamente, en el Ministerio Público la única denuncia que existe es la de la señora Cintia Vigil, no hay otra. Y el tema, y obviamente este de la muñequita Mili, pero lo que pasa es que se habla de denuncias y más denuncias y más denuncias. Y Maricelo nunca denunció, nunca. Y en su momento también daremos a conocer todas las acciones que en su defensa el doctor Fong tiene que ejercer. Ahora,
El tema de la señora Cintia Vigil, que es por lo que me preguntó y me dice en qué situación está, eso ya vencieron todos los plazos de investigación, se han hecho todas las pericias que un caso como ese requiere y próximamente voy a referirme ampliamente al tema porque soy absolutamente respetuosa de lo que el Código Procesal Penal exige y el Código impide, prohíbe expresamente hablar sobre documentos que forman parte del expediente. Por eso mismo es que no hablamos más a la pregunta de por qué le recomendé a mi paciente que no hable, es porque está prohibido hablar, referirse públicamente a piezas que están dentro del expediente. En la declaración de la doctora Bartra, abogada de Víctor Fon, ha sido muy concreta en lo que se refiere a la declaración de su patrocinado y también sobrino, ¿no? Lo que ha dicho la doctora Bartra es que nadie podría hablar del tema, mucho menos las personas implicadas. Es más, pidió respeto hacia el dolor de la familia Muñequita Mini. Respeto que sabemos todos, enteramente, que se debe de dar. Y por eso es que la doctora Rosario Sassieta está en este momento con la familia para hacer respetar los derechos de la madre, del padre, del esposo, del hijo que dejó Muñequita Mini un año y cuatro meses muriendo presuntamente en las manos del doctor Víctor Fon con una presunta mala praxis o una presunta negligencia que encamina, doctora Sassieta, a lesiones graves. ¿Qué es lo que usted quiere encaminar este proceso para que se dé la sanción correcta como tiene que ser, Lucho? Doctora, ¿me escucha? Sí, sí, la escuchamos, Lady, y realmente esta presencia nuestra con todo el equipo de abogados, dos están en el séptimo piso presenciando la diligencia del doctor Barriga Fon, dos estamos por aquí también juntos, es un equipo que busca la justicia, que busca el resarcimiento, porque esta niña nunca debió morir. Nunca, 23 años y tenía la flor de la vida. ¿Qué es lo que ha pasado? Y en el desarrollo de hoy, Lady, a las 9 de la mañana, donde don Jaime se reafirma en su denuncia, han durado 5 horas y media. Ajá. Y realmente nosotros, 5 horas y media ha durado tu declaración, Jaime. Y nosotros hemos podido apreciar que no solamente ha sido la mala praxis, ha sido el abandono, la falta de conmiseración, de piedad, de misericordia, con una madre que pedía apoyo y sencillamente el galeno no. Y es lo no que contaba, aparecía. Doctora, la misma. Entonces, madre, es lo que ella contaba desde un principio, es más, mostró un video inédito donde su hija gritaba de dolor, un video que se ha hecho viral y que ella misma lo dio a un medio de comunicación. Así es. Para comprobar. Así es, Lady. Mariluz ha sido testigo de cada hora de sufrimiento de su hija, cada día, cada hora, hasta que ya dejó de existir. Esta situación que tiene Mariluz en el alma, esta situación en la cual ella me dice, doctora, mi muñequita me dijo, ay mamá, si yo hubiera sabido el dolor, el daño que me han hecho, porque no han sido rasguños, Lady, han sido laceraciones que han provocado la muerte de la hija de Mariluz y de Jaime. Justo. Ay mamá, le decía. Sí, doctora, ¿podemos hablar con mamita, la madre? No sé, no sabía esto. ¿Por qué no me ha dicho el doctor? Me duele, dile, avísale. Yo le avisaba a la encargada, tanto llorando, decía. Y la encargada me decía que así siempre duele. ¿Cómo no? Tú estás ahí. Por eso sangrí, tu hija. Normal. ¿Cómo otros aguantan? Me dice. No, tengo que acompañar a mi hija porque está grave. Por favor, avísale al doctor, avísale. No estás mensajeando nomás. Avísale la verdad, si no, dame el número. Yo voy a llamar, yo voy a avisar la verdad. ¿Cómo está mi hija? Tiene que ver. Señora, Lady, señora Mariluz, lo que cuenta que no usted, sea, no sea, sí, doctora, Lady, lo que cuenta no, la madre no, de Muñequita Mini es doloroso. Como madre, me duele mucho en el corazón porque fueron momentos. Y nunca de la cual se acercó el doctor.
Sí, señora. Señora Mariluz, le escucho a usted y el corazón se me destroza de pensar que esto le puede pasar a mi hija, que de repente le puede pasar a cualquier madre de familia viendo el olor, agonizando a su hija minuto y minuto, porque claro, es un dolor de agonizar, un dolor tremendo, sí. ¿Y cómo puede ser posible que en el momento que la madre, muñequita Mili, pedía ayuda, no se le dio en el momento que debió hacerse, señora? En algún momento en todo este procedimiento y pedido de ayuda para su hija, ¿el doctor Fonse comunica con usted, se acerca de inmediato a ver a su paciente? No se ha comunicado conmigo, solamente la señorita, la enfermera, nomás, a ella le dicen algo, eso nomás, y nosotros reclamamos a la enfermera, no, ni siquiera dice, tu hija cuando estás llorando, ni siquiera a otros le duele, ¿cómo le va a doler? Me dicen, pero señorita, ¿cómo mi hija está? Mira, le duele de dolor, mira, las agujas ya están saliendo, es muy hinchado está. Todavía me dicen las enfermeras, ¿en qué sitio ya voy a poner? Todo está hinchado, ya no tiene dónde poner. ¿Cuántas usted iba a ver a su hija, señora Mariluz, y de pronto lo único que hacían era inyectarla sin escuchar el dolor que ella mostraba? Con cada inyección es terrible, doctora Sacieta, es monstruoso lo que nos cuenta la señora Mariluz, de verdad, es solo pensar y estar en ese momento, uno se imagina todo lo que pasó, muñequita Mili, y es algo que no debe de olvidarse. Por eso es que los padres que están ahorita en pantalla han estado desde muy temprano junto a su abogada, la doctora Rosario Sacieta, que conocemos, tiene un bufete de abogados espectaculares, muy bien estudiados, quienes van a apoyar y a enfrentar este proceso judicial que, si bien es cierto, se ha convertido en una barrera poderosa por muchas situaciones, y en la cual en este momento la familia de muñequita Mili no está sola, tiene a todo un país vigilante, a todos los medios de comunicación muy vigilantes a lo que el procedimiento jurídico judicial haga o decida en este proceso judicial, doctora Sacieta. Usted ha estado pendiente, ¿qué más sucedió dentro de la audiencia, doctora? ¿Qué más se supo? Que quede claro lo siguiente. Uno, la familia nunca pidió dinero. No es interés ni del estudio ni del patrocinio tener una indemnización, porque como me dicen los papás... Eso, no, doctora, quiero que usted lo aclare. Recuperar. Es verdad, doctora, que aparentemente le habrían presuntamente ofrecido dinero a la familia de muñequita Mili por parte de los denunciados. O sea, ¿esto es cierto, es verdad, señora Mariluz? Pero nosotros tenemos justicia. Es verdad que le había ofrecido. ¿Es cierto? Sí, nos ha ofrecido, no nos ha dado la cara el doctor, sino que su abogada bajó y pónganse de acuerdo que con parálisis, así, que murió, así. No, nosotros queremos justicia. Pónganse de acuerdo, se salió. En suma, lo que dice Mariluz es que jamás ni aceptaron, preguntaron porque no les interesa el dinero. Pero, perdón que te corte, doctora. Lo que prácticamente está diciendo usted es que le dijo, pónganse de acuerdo para que digan que es una parálisis. Ajá. Eso fue lo que le dijo. ¿Qué? Paro cardíaco. Vamos a poner paro cardíaco, dice. Sí, pero nosotros no queremos. ¿Qué? No lo puedo creer. ¿Quién te dijo? ¿La misma doctora Bartra? Ah, sí. La misma doctora, estoy tratando de ayudar a la señora Lady, la misma doctora Bartra le dijo, hay que poner que es una parálisis y que ha sido paro cardíaco, sí, para que se arregle. Sí, Lucho, lo entendí dígame, clarísimo. Dígame. Lo entendí, doctora Sacieta, ¿cómo pudieron insinuar, según el testimonio de la denunciante, lo que usted acaba también... Por un momento, el doctor Fong nunca se apareció, mandó a su representante... que sea esto diagnosticado como una parálisis facial, ¿verdad? Y de esta manera... Así es. Problema cardíaco, ¿verdad? Así es. En este momento lo que... Mira, el día de hoy lo que a nosotros nos interesa, y tú como abogada lo debes de entender, es establecer primero la ratificación de Jaime de la denuncia. Segundo,
un solo centavo por los honorarios. Usted se lo está haciendo a honorem este equipo, es ad honorem. Como siempre, doctora, usted ha actuado muy proba y siempre está al servicio de la comunidad, doctora, usted, y se lo agradezco desde mi centro de medios de comunicación, porque sabemos su gran labor humana que ha podido ejercer durante muchos años en su carrera de abogada y además también como personaje importante dentro del Congreso de la República. Por eso, doctora Sacieta, es importante que a la vez que sume usted con su conocimiento jurídico, nosotros también estemos pendientes de cada paso que el Poder Judicial haga dentro de este proceso jurídico, doctora. Ustedes han sumado lo que ha mencionado la madre Muñequita Mili, que le ofrecieron, según su testimonio, abogado del doctor Víctor Font, que esto se vea como una parálisis facial, como un problema cardíaco. ¿Lo han sumado dentro de la declaración, una ampliación? Esto se hará en los próximos días. Okay. Pero lo importante es que esta persona no quede impune. Este abogado, este médico, cirujano plástico, lo que ha hecho es dañar, y no queremos más mujeres, más jóvenes que estén muriendo o queden visiblemente dañadas por la impericia y por el abandono. Ajá. Porque lo que más me dice a mí Mayluz, doctora, me dice, me la abandonaron. No les importó la vida de ella. Es el dolor. No les importó la vida de la muñequita. Mili, es un dolor tan fuerte. Doctora, un dolor irreparable, doctora, porque nadie le devolverá la vida a muñequita Mili. Pero lo que sí le pueden devolver es el llamado a justicia de una familia entera que se encuentra en este momento en Lima, que ha venido desde Puno a declarar y está con la doctora Rosario Sacieta, que es su abogada de cabecera y que a honores está tomando el caso porque pide justicia, al igual que todo el Perú, por la muerte de muñequita Mili. Quería preguntarle, doctora Rosario Sacieta, ¿en qué calidad o bajo qué calidad ha quedado Jonathan Font, el hermano de Víctor Font? Porque nosotros mostramos un video donde Jonathan Font hablaba de cómo se había hecho el procedimiento de la cirugía, doctora. Sí. Nosotros el día de hoy nos hemos apersonado, ya se confirmó la denuncia, ya nuestros abogados están en la diligencia del doctor Font. Ahora se tiene que seguir investigando. Hemos pedido, por ejemplo, Lady, que el testimonio de nuestra mamá, la señora Mariluz, sea expuesto próximos días, porque ella ha sido testigo de cómo ha ido deteriorándose hora a hora, minuto a minuto, la vida de nuestra muñequita Mili. Sí, claro, doctora. Esperemos sinceramente. Es entendible que la señora Mariluz se quiebre, porque el dolor nunca pasará. Porque el dolor nunca pasará de la pérdida de un hijo. Todos pensamos como padres, quienes se van a ir primero somos nosotros, no nuestros hijos, y mucho más aún que se vaya a mano de un presunto irresponsable, ¿no? Que se vaya a la cárcel ese doctor, que no haga la cara. Tanto hemos rogado, nos hemos necesitado en esos momentos que necesitaban, ni siquiera se aparecía. La enfermera ni siquiera nos contactaba. Yo mismo voy a avisar al doctor con qué dolor está mi hija, porque mi hija tanto llorar. Yo estoy llorando y me dice, no llores, mamita, no llores, porque voy a aguantar el dolor. Mucho estás llorando, me decía. ¿Qué tanto? Pero por mi hija. Vean, Lele, ni siquiera se acercaba. Ya ahorita viene. Mariluz, lo vamos a hacer. Yo quisiera decirle a toda la juventud. Sí, doctora, de Puno, sí, la escucho. A los papis, a los mamis de Puno, que no están solos. Puno no está sola. Y no porque sea una situación de una mujer de provincia, significará el olvido, la indiferencia. No, señores, aquí estamos bien paradas, bien como parados. Como tiene que ser, doctora. Todos los abogados que defienden la causa de Mili. Como tiene que ser, doctora. Quiero agradecerle por haberse tomado su tiempo, igual a la señora Mariluz, su capuca, madre de muñequita Mili, que a pesar de su dolor, señora, usted está enfrentando. Sí, vamos a escuchar. ¿Qué quiere decir? Eso. Mi hija siempre va a querer justicia. Eso. Gracias, Ley. Justicia. Gracias, doctora. Gracias.
Sí, Lucho, pégale el micro para poder escuchar. A las mujeres del Perú, no se sientan solas, no están abandonadas. Hay muchos peruanos y peruanas de buena voluntad que hacen un puño de generosidad. Sí. Gracias, Lady, por tu extraordinario enlace. Gracias, gracias. De fondo mi corazón, muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por siempre ser la persona que es y que demuestra que hay abogados de buen servir hacia la ciudadanía. Y es claro lo que dice la doctora dentro de este contexto y el proceso judicial y la investigación para Víctor Fong sobre la presunta responsabilidad en la muerte de Muñequita Miri. Que nadie está solo, y mucho más la gente que vive en provincia, que sepan que el ojo de los medios de comunicación y el sistema y los derechos existen, y que ahí vamos a estar para estar, como se dice, valga la redundancia, presentes en lo que suceda en los próximos días. Esperemos, están en la faceta principal, ¿no?, en la faceta primaria de todo lo que se viene judicialmente en adelante. Vamos a ver qué pasa, porque probablemente esto entre a un juicio oral. Y cuando entre a un juicio oral, el careo entre ambas partes se tendrá que visibilizar. No sé si lo harán público, pero sería de mucho interés. ¿No creen ustedes? Estar al tanto de cada defensa y de qué pruebas mostraría también Víctor Fong al respecto. Vamos a ver qué pasa en adelante. La doctora Rosario Sacieta se encuentra con los padres afuera de la Dirincri. Ya terminó la audiencia y los padres encaminarán a Puno y regresarán a Lima para buscar justicia por Muñequita Miri.